Hola a todos, hoy voy a tejer este hermoso punto que es múltiplo de 15, la trenza neta nada más, pero se debe agregar puntos de separación a cada lado que pueden variar y se tejen al revés. No es un punto reversible, pero es muy bonito, espero les guste, comencemos. Voy a usar este grosor de lanita. Estas agujas que son del número 5, más o menos. Así. y este ganchito como son cruces un poquito grandes voy a usar esto y ya no un pequeño ya pueden usar la lana que ustedes mejor prefieran y la lana la lana y la, la aguja que ustedes mejor prefieran ya aquí yo tengo mis puntos yo tengo un punto de borde dos puntos de separación eh, los puntos de separación pueden variar, pueden ser 3, 4, 5, la cantidad que desean y se tejen al revés. Ya, aquí yo tengo 15 puntos. Recuerden que yo voy a hacer eh, una trenza triple de 5. Voy a hacer otros videos también, una trenza triple de 6, también de 4 más pequeño y así. Van a ver el tamaño y para las que quieren más grande, miran el próximo video también. Ya. Por decir, esto es trenza triple de 5. Trenza triple de 5. 15 puntos acá yo tengo. Dos puntos de separación, como les dije, pueden variar y se tejen al revés. Puntos de borde son opcionales. Ya, aquí. Hilera número 1, pasas un punto de borde sin tejer. Comenzamos con dos revés de separación. Empezamos. El motivo, o sea, la trenza neta con quince derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11, 12, 13, 14 y 15. Termina la trenza neta. Otra cosa más que tengo que aclarar que los diagramas de acá arriba solo están la trenza neta. Los puntos de separación ya saben que no va en este diagrama porque pueden variar los puntos de separación. Hacemos dos revés. De separación y un punto de borde al revés, hilera número 2 y todas las hileras pares que son la 2, la 4, la 6, la 8, etcétera, van a tejer como se presenta. Es la única hilera par que voy a mostrar para las principiantes. Un punto de borde siempre lo van a pasar sin tejer, cadenas lo tejen al derecho. ¿Ve? Como se presentan significa los ojos, tus como miran tus ojitos. Acá como argollitas se tejen al revés, 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 así, revés, revés. Ve. Seguimos. Acá termina la trenza neta, dos derechos, ve. Como cadenitas cuando miran debajo del punto son al derecho y el último punto de borde se teje al revés. A hilera número 3, pasas un punto de borde sin tejer, comenzamos con dos. Revés de separación, empezamos la trenza neta con 15 derechos: 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ya. Dos revés de separación y un punto de borde al revés. Y era número 4 los puntos como se presentan, derecho al derecho y revés al revés. Era número 5, pasas un punto de borde sin tejer, comenzamos con dos revés de separación. Aquí empezamos el motivo con cinco derechos. 1 2 3 4 y 5. Tomamos nuestra aguja auxiliar Pasamos 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Lo ponemos hacia atrás y tejemos 5 derechos. 1, 2, 3, 4 y 5. Devolvemos los 5 puntos de la aguja auxiliar. Con mucho cuidado. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ya hacemos de esta forma y tejemos cinco derechos. Uno, dos, tres, tres, cuatro y 5 ya hacemos 2 revés 1 2 de separación y un punto de borde al revés aquí hilera número 6 los puntos como se presentan derecho al derecho y revés al revés era número 7 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con 2 revés de separación hacemos 15 derechos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Y hacemos dos revés. Y un punto de borde al revés. Aquí hilera número 8, los puntos como se presentan, derecho al derecho y revés al revés. Hilera número 9, pasas un punto de borde sin tejer. Comenzamos con dos revés de separación. Hacemos 15 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 dos revés de separación de un punto de borde al revés. Hilera número 10, los puntos como se presentan, derecho al derecho y revés al revés. Hilera número 11, pasas un punto de borde sin tejer, comenzamos con dos revés de separación. Empezamos la trenza neta tomando un este la aguja auxiliar, pasamos cinco puntos, 2, 3, 4 y 5. Lo ponemos hacia adelante y tejemos 5 derechos. 1 2 3 4 y 5. Devolvemos los cinco puntos la hoja izquierda así y tejemos diez derechos uno dos tres cuatro cinco seis siete 8, 9 y 10. Ya hacemos dos revés y un punto de borde al revés. Hilera número 12, los puntos como se presentan. Derecho al derecho, revés al revés. Ya acá, hilera número 13, igual que la hilera número 1. Hilera 13, igual que la 1 y así repiten el motivo tantas veces quieran. Acá, como es un solo motivo, no se nota bien. En cambio acá ya se logra ver el diseño en sí. ¿Ves? Cuando tejen más motivos se va a ir formando la trencita. Ya vuelvo a repetir. Hilera 13 igual que la hilera número 1. Y nos vemos para... Para las que desean quizás más tamaños, también voy a subir eh, más pequeños, un poquito quizás un poquito más grande para las que desean esta trencita. Y eso sería todo, espero les guste, les haya gustado, hasta pronto.